Dios es bueno, para siempre su misericordia. Vamos a dar inicio a este servicio. Bienvenidos a todos los que están acá, los que vienen en camino, los que nos ven en línea, todos bienvenidos. Un día domingo de bendición. Quiero leer este salmo bien cortito que dice Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Alabada Jehová. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a presentarnos delante de Él con nuestras palmas, con nuestra voz, con nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque Dios es merecedor de toda honra y de toda gloria. Así es que siéntanse cómodos y una vez más bienvenidos, y preparemos nuestro corazón y todo nuestro ser para el Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por toda tu bendición, por todo lo que nos has permitido desarrollar, Señor, esta semana. Gracias, gracias infinitamente, y por el privilegio, Señor, la oportunidad grandiosa de podernos presentar una vez más como congregación, Señor, como un cuerpo, para darte la gloria a ti, Señor. Todo lo que traemos es para ti, es para tu honra, Señor. Recibe todo el honor, que nuestras manos, con nuestra voz, Señor, te glorifiquen para siempre, todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Están listos para cantar esta mañana al Señor? No los oigo. ¿Están listos? Amén. Amén. Vamos a cantar así. Nunca más esclavos, yugo de maldad.
redención, su amor nos llena el corazón. Cristo, Cristo, tu triunfo celebramos hoy. ¿Sí lo creen? A través de la muerte de Jesucristo tenemos vida. Un minuto. Dice este canto que el Señor es todopoderoso. Es la única razón de nuestra adoración. Mi única fe.
hay nadie como nuestro Dios. Señor, gracias. Porque tú estás en medio de nosotros. Porque tú habitas, Señor, en este lugar y en cada uno de los corazones que te han recibido. Eres poderoso.
confesarte que eres todo. Eres todo para mí. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar. Bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte y este día cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo, eres todo para mí. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte y ese día cara a cara junto a ti, confesarte que para mí. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte y cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Señor, recibe todo el honor. Señor, para ti, amarte, porque eres sin igual. Quiero adorarte y este día cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo, eres todo para mí. Gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, 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 amén. Estamos aquí en la casa de Dios nuevamente, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le damos gracias a Él por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Quiero decirles, hermanos, que estamos muy agradecidos con Dios. La Biblia dice que siempre van a haber aflicciones, dice, pero Jesucristo dijo que no nos preocupemos, dice, porque Él está con nosotros, amén. Ayer pues me dieron noticias malas, que Satanás siempre quiere atacarnos, pero Él no es más fuerte que Jesucristo, amén.
Un hermano que le dio un derrame, así que les pido oración cuando estén ahí a solas y les pido oración por mi hermano José. Sabemos que él va a estar bien, amén. Y pues a veces con las aflicciones que Satanás quiere atacarnos, él quiere dejarnos en la casa, ¿no? Y cuando tengamos problemas, hermanos, yo les recomiendo que no dejemos de venir a la iglesia, porque aquí dice que entre hermanos nosotros nos podemos dar fuerzas, amén. Y en la casa pues solo pensamientos malos nos van a traer. Unos como la enseñanza, la predicación de la semana pasada, que los problemas a veces los queremos resolver con el alcohol, amén, y eso no nos va a traer cosas buenas. Como dijo el pastor, a veces los que les gusta tomar y ir a solucionar los problemas al bar, irles a contar al cantinero lo que les está pasando, eso no nos va a traer nada bueno, mis hermanos. Así que cuando tengamos aflicciones, pues no nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la solución, Él es la roca, Él es quien tiene todas las soluciones para nosotros. Y así pues, como nosotros, mis hermanos, nos han pasado cosas malas, decimos siempre que vienen de Satanás, pero hay que seguir adelante, amén. Así que les pido cuando tengan una chancecita en tiempo de oración, pues que les pido pues mi hermano José que lo tengan en oración. Y yo creo en él, en Dios, y pues en la mañana me dieron buenas noticias que él estuvo mejor que ayer. Amén. Las aflicciones, mis hermanos, se las dejamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de San Lucas 16 y los versículos 10, 11 y 12. San Lucas 16 y los versículos 10, 11 y 12. Creo que está aquí. Sí. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues sin las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermanos, dice que, digamos que en lo que obtenemos mal, dice que tampoco somos fieles. A veces, pues digo yo, no lo dice la Biblia, hermanos, pero si nos ponemos a meditar en este, dice que, ¿cómo nos puede bendecir Dios si Él está viendo que nosotros en las cosas injustas, dice que no somos fieles también? Amén. ¿Cómo Él nos puede proveer algo si no vamos a ser justos con Él? Tenemos que pensarlo antes de pedir nosotros para que Dios nos bendiga, porque dice que no somos fieles en nada. Amén. Pero sí somos buenos para pedir, pero cuando ya lo tenemos, como digo siempre, pues nos olvidamos de todo lo que Él nos ha dado. Dice que en esta versión dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y en lo que no es íntegro, en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Amén. Hay que pensar, hermanos, cuando Dios nos bendice, pues a ver si vamos a ser fiel con las cosas que Él nos da. Amén. Porque hay un versículo por ahí que dice que, Señor, manténme, dice, con el pan de cada día. Pues como dice, no dice así la Biblia, yo lo estoy pasando así a mi manera. Dice que si somos pobres, pues déjanos pobres, y somos ricos, déjenos ricos. Y adelante dice, pues no vaya a ser, dice, que me des mucho y me olvide de ti. ¿Verdad? ¿Será que Dios, mis hermanos, y nos ponemos a pensar, no confía en nosotros? Podemos decir, Dios confía en nosotros, mi hermano. Pero a veces nos prueba con cosas chiquitas y nos mira que nosotros lo único que sabemos es retener y no sabemos bendecir a otras personas. Amén. Son versículos muy bonitos. Vamos a leer un versículo más, mis hermanos, en el libro de Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. Los versículos 1 y 2. Primera de Corintios 4, los versículos 1 y 2. Ya está aquí en la pantalla. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Que sea hallado fiel, mis hermanos, que seamos fiel a Él. Y los servidores de Cristo, dice, me imagino que cuando ya nosotros asistimos a la iglesia, somos seguidores de Cristo, somos apóstoles de Él. Amén. Entonces dice Él que Él quiere que nosotros seamos fiel. Dice, apóstoles de Cristo, que todos nos consideran servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un cargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Tendrá confianza Dios en nosotros, mis hermanos, para bendecirnos? Hay que ponernos a pensar en eso. ¿Será que Dios no nos bendice porque no confía en nosotros? Porque ya nos está probando que por cosas pequeñitas a veces nos alejamos de Él. Amén. Si Dios nos da un buen trabajo, yo les conté una vez que yo ganaba poco, ganaba como $800 y yo diezmaba. No me quiero dar el lujo, dice, de que yo diezmo ni nada de eso es malo, dice la Biblia que no hay que decirlo así. Pero es un ejemplo. Después cuando yo conseguí otro trabajo, Dios me dio más y ya lo pensaba yo, mis hermanos, para diezmar, porque dije, no, pues ya es mucho. Entonces desde ahí viene la confianza que Dios le está dando a uno, pero yo dije, diablo mentiroso, él no va a entrar en mi mente. Y yo lo sigo haciendo, hermano, yo diezmo porque yo creo en Dios, amén. Dice la Biblia que no lo hagamos, dice, por conveniencia, hagámoslo de corazón, dice, y que lo hagamos con alegría, amén. Así que los que quieran probar, mis hermanos, y que crean que Dios confía en ustedes, denle la oportunidad a Dios de que confíen en ustedes, amén. Porque es bonito, mis hermanos, cuando Dios te bendice, y también no creas que te va a bendecir porque das, no, Dios bendice todo el tiempo, lo único que Él quiere es que confiemos y que Él confíe en nosotros, amén. Vamos a orar, mis hermanos, por los diezmos y por las ofrendas. Señor, gracias, Padre, por este día tan maravilloso que nos das, Señor, aunque a veces recibimos noticias malas, Señor, pero nosotros confiamos y estamos seguros que Tú tienes el control de todo. Amado Dios, yo te doy gracias por Tu Hijo Jesucristo, que siempre está con nosotros, Señor, y siempre Él lleva las noticias que nosotros le pedimos a Él hacia Ti, Señor, porque Él es el único, Señor, que está entre medio de nosotros, Padre amado, que Él es el quien lleva los mensajes a Ti, Padre, cuando te lo pedimos, porque Él dice que nosotros vengamos y se lo pidamos a Él, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por las finanzas, te damos gracias por la salud, gracias también, Señor, porque nos diste la oportunidad de estar aquí en Tu casa. Señor, bendice este dinero, Padre, que vamos a depositar aquí en el alfolí, para el buen uso, Señor, para el ministerio Tuyo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Los niños, después de que pasen, porque miren, se ven bonitos cuando ellos vienen aquí, que se les enseña desde chiquitos, mis hermanos, que se enseñen a dar. Dice que es mejor dar que recibir, dice la Biblia. La Biblia habla mucho del dar, mi amor, ¿y por qué? Mis amores, como dicen por aquí, habla mucho del dar porque Dios, a Él le gusta dar, amén. Si Él dijera es mejor recibir que dar, estaría malo. Pero Él dice en la Escritura siempre que es mejor dar que recibir, amén. Los anuncios, mis hermanos, son lo mismo, pues que nos sigan viendo en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y nos pueden visitar en línea, ahí nos encuentran como bclockhart.com. Estudio bíblico los miércoles a las 7 p.m. y continuamos con el estudio bíblico filosofía cristiana. Y como siempre, mis hermanos, los servicios en inglés a las 9:30 y en español a las 11. Es todo por ahora y el pastor Jesús está listo. Él dice que con la pistola en mano. ¿Me escuchan? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde ayer, mis hermanos, la iglesia Visión ha estado en fuego en el Espíritu Santo. Me estaban diciendo que las princesas del Señor ayer tuvieron un tiempo precioso. Y deje decirle algo, mi hermano.
Cuando nosotros pasamos tiempo juntos, vamos a decir, como decía un dicho ahí en México, pero no revueltos, amén. Pero cuando pasamos tiempo entre hermanos con el Señor, cosas grandes van a pasar, amén. Mire, ahorita en la mañana que abrió el hermano Tony en el servicio de inglés, muy buen trabajo que está haciendo, como los hermanos que están de español. Hermano, trajo unas palabras preciosas que iban con mi mensaje. Dije yo, wow, pues ya este predicó por mí, amén. Y luego entre el hermano Omar y también mis hermanos, eso quiere decir que estamos en unidad, hermano. Yo no le hablo al hermano nunca qué es lo que quiero que diga y que no diga. No le digo al hermano Misael qué es lo que cante o no cante, hermano. Pero cuando estamos con el Señor nos pone en unidad, amén. Y eso está precioso, aleluya. Se miran preciosos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga el tiempo que hoy vinieron. Yo quiero que hoy le pongas atención, mucha atención a este mensaje que traigo. Es prestado nada más y el Señor me lo prestó para que se los dé a ustedes. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? No los oigo. ¿Cómo se llama? En todo tiempo. El amor hacia Jesús, el amor hacia nuestro Salvador debe de estar constantemente, mis hermanos, en todo tiempo, en las buenas, ¡ouch!, y en las malas. Ese es el amor que debemos de tener hacia nuestro Creador, hacia nuestro Padre Celestial. Yo quiero que abran su Biblia, mis hermanos, en Filipenses 4, versículo 11, 13 y 12. Si ya está aquí, pues aquí lo miramos, mira, aquí está. Dice Pablo, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Gloria a Dios, 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Alguien diga amén, gloria a Dios. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidades. Gloria a Dios, aleluya. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Sabemos que tú, mi Dios, estás con nosotros en las buenas y en las malas. Hoy vamos a tocar, mis hermanos, un tema de cómo lidiar con nuestra actitud. La actitud, cada persona de las que están aquí, las que nos están mirando en línea, tenemos en veces actitudes que no le agradan al Señor. Actitudes, mis hermanos, y aquí Pablo nos está enseñando cómo lidiar con esas actitudes. Él nos está diciendo que él estaba treneado, así como las gentes de aquí de Visión, a tener mucho como a tener poco, amén. Y eso es lo que Pablo quiere en estos días, mis hermanos, que nosotros trenemos a nuestro cuerpo, trenemos nuestra fe, mis hermanos, a vivir, mis hermanos, una vida que le agrade a Dios. Aquí el hermano Pablo nos da un ejemplo, dice, he aprendido a vivir con contentamiento, amén. Y hay personas, mis hermanos, que no están contentas, mis hermanos, ni aunque el Señor les dé $1,000,000, no están contentos. Yo quiero decirte algo este día. Hay que estar contentos, ahí va, pero no conformes. Aleluya, ¿cómo? No entiendo, yo se lo voy a explicar. Hay que estar contentos, pero hay que no estar conformes. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor tiene cosas grandes, maravillosas para los hijos que lo aman. Tienes un Dios grande, mi hermano, mi hermana, que es el dueño de todo el oro, de toda la plata. No tenemos que conformarnos a vivir una vida, mis hermanos, una vida que nos conformamos, somos conformistas. Pero el Señor quiere que demos gracias en todo, constantemente, que seamos agradecidos con el Señor. Deja decirte algo, si Pablo pudo, puede, también nosotros podemos también.
chenear nuestro cuerpo a no conformarnos, estar mirando cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 20. Ponga atención, recuérdese todo el mensaje, y si no, después va y lo busca en línea, Facebook, YouTube, estamos en todas las líneas. Dice Efesios 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias al Señor, mis hermanos. Muchas veces nos cansamos de pedir, muchas veces estamos diciéndole al Señor, mis hermanos, que creemos que es una varita mágica, que nomás le vamos a pedir y va a soltar las bendiciones. Amén. Deja decirte, mi hermano, mi hermana, tienes un Dios justo, pero muchas veces no somos agradecidos con Él. Más del tiempo pasamos el tiempo como las vacas, dame, dame y dame, mi hermano, pero nunca tenemos no quebramos nuestro orgullo de sentarnos, hincarnos y darle gracias a Dios. ¿Quién está conmigo, mis hermanos? Darle gracias a Dios. Los que saben de sport aquí, mis hermanos, la semana pasada se acabó el NBA del básquetbol. Se acabó la serie, mis hermanos, se acabó el año del básquetbol, y entrevistaron al coach, y allí es donde agarré yo estas palabras. Lo entrevistaron a él y le dijeron qué se sintió haber llegado a las finales y no haber ganado el campeonato. Entrevistaron al coach perdedor, dijo, fue una bendición grande estar ahí. Fue una bendición grande y le damos gracias a Dios. Estamos contentos, pero no conformes, porque sabemos que el año que entra el Señor nos va a dar la victoria. Y así debe de ser todo cristiano cuando uno pone su esperanza en el Señor, cuando uno pone, mis hermanos, la vista en el Señor, sabiendo, mi hermano, que el Señor te va a seguir bendiciendo. ¿Cuándo de los que estamos aquí estamos bendecidos, mis hermanos? Todos y cada uno de los que estamos aquí estamos bendecidos, amén. Bien perfumaditos, bien chaineaditos, aleluya, mi hermano. Eso quiere decir, mis hermanos, que estamos en bendición, amén. El manager dijo, estoy contento, estoy bendecido, pero no estoy conforme. Porque yo sé que lo mejor está por venir. Deja decirte algo. Lo mejor está por venir a toda la vida de ustedes. Amén. Cuando tú le crees al Señor, mis hermanos, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir. Cuando tú le crees al Señor y eres agradecido, tienes una vida de gozo. Amén. Gloria a Dios. Tienes una vida de gozo, una vida de bendición, una vida de prosperidad. Pero tenemos que dar gracias al Señor en todo. Tenemos que darle gracias a Dios por las pequeñas cosas, como por las pequeñas victorias, como las grandes victorias que el Señor te ha dado. Amén. Tenemos que ser agradecidos con el Señor todos los días. En cuanto abrimos los ojos, mi hermano, darle gracias a Dios. Amén. Y si lo haces con una copita de café, allí con tu pistola en la mano, y abrir cualquier chapter que abras de la Biblia, que digas, aquí quiere el Señor que yo lea, sentarte allí, mis hermanos, tenemos que darle gracias al Señor todos los días. Tienes que disfrutar cada momento de tu vida. ¿Me explico? Tenemos que disfrutar cada momento de nuestra vida, en las buenas y en las bajas, amén, pero disfrutarlo con el amor de Dios. Disfrutarlo, mi hermana, aferrado y agarrado a la mano de Dios. Dios quiere que aprendas, incluyéndome a mí, a dar gracias. ¿Por qué, mis hermanos? Por todo. Dar gracias al Señor por todo. En el tiempo de frío, en el tiempo de calor, cuando eres joven, cuando estás casado, cuando tienes hijos, cuando no tienes hijos, cuando vas a la escuela, el Señor quiere que tú seas agradecido con Él. ¿En qué? En todo. En todo. Que seamos agradecidos con el Señor.
Por eso es que la Biblia nos dice que demos gracias, mis hermanos, que entremos a su casa con gratitud. Y no nada más a esta casa, también es la tuya, porque todo es del Señor, amén. Todo es del Señor. Darle gracias por el tiempo que nos presta principalmente. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestras hijas, amén. Gracias por todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que debemos de ser agradecidos. Está comprobado, mi hermana, que una persona agradecida con el Señor, una persona que le da gracias al Señor, vive más contenta, vive más sana y vive más, mis hermanos, económicamente hablando, bendecida. Amén. Gloria a Dios. Yo soy una persona de esas, mis hermanos. El Señor me bendice a mí en grande, en grande. ¿Por qué, mi hermano? Porque soy una persona agradecida con el Señor. Y muchas veces las bendiciones llegan a nosotros, mis hermanos, y no queremos repartirlas como los niños, esos chiquitos. Yo me acuerdo cuando papá se iba allá a la tienda, vivíamos nosotros en un rancho allá muy arriba, un rancho muy feo que ni me quiero acordar. Wow. Y salía papá al mandado. Eso era cada sábado. Y traía comida y traía una bolsita así con dulces. Y nos daba uno a cada uno. Allá en México le dicen barrilitos, están como este tamaño. Oiga, mi hermano. Y era un pleito por esos dulces. Gloria a Dios. Y pues yo me comía, mis hermanas se comían el de ellas rápido y después me andaban pidiendo a mí. Y lo que hacía yo, mi hermano, yo lo chupaba por un ratito y lo escondía. Lo escondí. Esos dulces de México, mi hermano, te quiebran los dientes, duran mucho. Amén. Mi punto es, mi hermano, mi hermana, que el Señor te quiere bendecir. Pero cuando esas bendiciones lleguen a tu mano, mi hermano, mi hermana, saber compartir las bendiciones. ¿Me explico? Saber compartir, mi hermano, mi hermana, como ayer que entré yo aquí, que se miraban las princesas del Señor llenas de vida, llenas de gracia, pero también llenas de bendición con comida. Amén. Dije yo, esto no se va a quedar así, yo voy a tener que promover a los hombres, que nosotros tenemos que venir también llenos de comida. Ayer tenían allá atrás, mis hermanos, pero lleno de comida, mis hermanos, estaban celebrando al mismo tiempo el cumpleaños de mi preciosa mujer, amén. Pero deja decirte, no tiene que ser celebrar en un cumpleaños, mis hermanos, para darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias, como dice el versículo que acabamos de leer, a todo tiempo, amén. Todo tiempo, estamos arriba, hay que darle gracias al Señor. Estamos abajo, hay que darle gracias a Dios, amén. Entre más gratitud haya, mejor, amén. Mejor, porque sabemos que servimos a un Dios grande, amén. Y ese Dios es el Dios de los que están aquí, de los que están aquí en medio, de los que nos están mirando en línea y los que están acá. Tienes un Dios que se compadece de ti, amén. Pero muchas veces lo que hemos estado hablando estas 2-3 semanas, mis hermanos, que le hemos dado la espalda al Señor. Hay cristianos que se han olvidado completamente del Señor, le han dado la espalda a su Salvador, mis hermanos, y aún así quieren la bendición. ¿Me explico? Casi todos los que estamos aquí, nomás los que están de este lado y unos que están acá de este otro lado, somos de otro país. Yo soy de otro país, amén, soy de Chihuahua. Gloria a Dios, allá donde usamos bota y pisamos fuerte. Amén. Mi hermano, pero venimos a este país y lo que pasa es que nos olvidamos del Señor porque hay mucha bendición. Amén. Y mi punto es que cuando esas bendiciones lleguen a tu mano, que no te olvides de dónde vienen las bendiciones. Cuando nos olvidamos del Dios de las bendiciones, algo puede pasar en tu vida. ¿Me explico? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, versículo 7. Dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que os habrá dado. Deja decirte, toda persona que está aquí, la que nos están mirando en línea, tienen una tierra para conquistar.
Tienen una tierra con su nombre puesto, nada más para que vayas y la clames. Amén. Tarde o temprano tenemos que estar ante la presencia de Dios y Él va a decir: mira, esta es tu tierra prometida. Amén. Amén. Pero deja decirte, para llegar a esa tierra prometida que el Señor nos promete, va a haber tropiezos. Amén. Va a haber pruebas. Amén. Y cuando lleguen esas pruebas, mi hermano, mi hermana, tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a pasar esta prueba que tengo ahorita. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido pruebas en esta vida, mis hermanos? Wow, parece que ninguno. Gloria a Dios. Yo sí he pasado muchas pruebas, hermano. Pero de todas esas pruebas, el Señor me ha sacado, mi hermano, con victoria. No con victoria la de allá de la calle, con victoria, mis hermanos. Porque ¿sabes qué? Yo soy una persona agradecida. Aquí nos está diciendo, dice, no se olviden. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo a su pueblo: no se vayan a olvidar del Dios de las bendiciones. No se vayan a olvidar que están aquí, que los sacó con un brazo fuerte, derecho y bendecido. No se vayan a olvidar del Dios de las bendiciones. Y es lo que quiere el Señor. Que no nos olvidemos, mis hermanos, de dónde vienen las bendiciones. Amén. Las bendiciones vienen del Señor. Y son prestadas nada más. Son prestadas porque todo cristiano, mi hermano, debe de ser agradecido con el Señor. Debe de ser agradecido con el Señor. Hay personas, mis hermanos, que se olvidan de Dios, de las bendiciones, se olvidan del dueño de las bendiciones. Aleluya. Se olvidan del dueño de las bendiciones. El Jesús lo dijo, mis hermanos: yo soy la verdad, yo soy el camino. Amén. Y si Él es el camino y es la verdad, Él es el Padre de las bendiciones. Amén. Pero la semana pasada tocamos este punto, que le hemos dado la espalda al Señor. Amén. Nos puede decir, bueno, no nos dice porque es amor, traitors, cowards, cobardes, me dieron la espalda. Pero el Señor Jesucristo nunca te va a dar la espalda. Amén. Nunca. Dice el versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué nos está diciendo así fuertemente? Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y así es, mis hermanos. Muchas veces tenemos tantas bendiciones, tenemos las manos llenas de bendiciones, que nos olvidamos de dónde vienen las bendiciones. Nos olvidamos del Dios de las bendiciones. Nos olvidamos, mis hermanos, que por Él estamos aquí esta mañana. Las bendiciones, mis hermanos, cuando llegan a tus manos, tienes que tener cuidado con ellas, porque hay bendiciones, mi hermano, mi hermana, que también te echan a perder. Si no sabes cómo conducirte con las bendiciones, te echan a perder. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo lo que tienes es gracias a Dios. Amén. Tú has trabajado, pero el Señor te ha dado la fuerza. Tú has trabajado, pero el Señor te levantó en la mañana para ir a trabajar, talonear ese dólar y traerlo a tu casa. Es duro y triste cuando le damos la espalda al Dios de las bendiciones. Dios te ha dado la fuerza. Tenemos que darle gracias por el trabajo que tenemos. Gracias, Padre de la Gloria, que tengo trabajo para mi sustento, para mis hijos, para mis hijas. Dios de la Gloria, te doy gracias. Dice que no nos olvidemos de Él. La semana pasada, no sé si abrites bien tus preciosos oídos, tocamos el punto, un punto fuerte, amén, que le dimos la espalda completamente al Señor. Y cuando tú le das la espalda al Señor, mis hermanos, Él te deja que trabajes, te da las fuerzas para que las hagas, mis hermanos, pero no está contigo en el trabajo. Dice: yo te voy a dar la fuerza, papito chulo, échale ganas. Pero cuando tú le pides la ayuda al Señor y que eres agradecido con el Señor te va a bendecir.
Es su promesa. El Señor te va a bendecir. El versículo 13 dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro y todo lo que tuvieres se aumente. Estamos hablando que tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios, ¿verdad? Que estamos contentos, mi hermano Julio, pero no conformes, porque el Señor tiene cosas grandes para sus hijos que creen en Él. ¿Quién cree eso? Dice que no se orgullece a tu corazón y te olvides de tu Dios. Y es lo que está pasando ahorita, mis hermanos. Esta generación se están olvidando del Señor, se están olvidando del Dios de las bendiciones, se están olvidando, mis hermanos, que el Señor quiere un propósito para ti, para que seas de bendición, para que bendigas a alguien más. Y es duro, es duro. Dice el versículo 17: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Son mentiras. Señor, te dio las fuerzas, las bendiciones vienen del Señor. Yo hablé con este varón que se retiró de trabajar, muy amigo mío, se retiró a los 70 años. Yo le pedí al Señor, cuando me iba a retirar, al Señor le digo: yo quiero retirarme cuando tenga 60 años. Gloria a Dios, ¿qué es tu goal? ¿Qué es tu meta? ¿Cuándo te vas a retirar? Yo le dije al Señor: yo quiero retirarme cuando complete 60 años. Esos 60 años, mis hermanos, se fueron hasta 62, 2 años. No tiré la toalla. Estamos hablando de trabajo secular, mis hermanos, no de este trabajo. Amén. Porque esto es trabajo también. Amén. Estamos hablando de trabajo secular. Al punto que voy, mis hermanos, que estaba hablando con este varón y le digo: ya te retiraste. Ya me retiré, dice. Gracias a Dios. Y le digo: pues usted miró que traes un carrito bien precioso, y yo lo compré, dice, ese carro me costó dinero, mi rancho que tengo me costó dinero, dice, he sudado mucho por lo que tengo. Wow. Y el Señor te dio las fuerzas para que lo hicieras. Yo no creo como tú. Le digo: ok, está bueno, hay que respetar. Pero mi hermano, el Señor es el que te da las fuerzas para que hagas las riquezas. Y aquí a este varón se le estaba olvidando de dónde vienen las riquezas. Se estaba olvidando del Dios de las bendiciones. Amén. El versículo 18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios. Tenemos que acordarnos del Señor, porque Él te da el poder. ¿Quién da el poder? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. El Señor dijo que nunca nos iba a dejar. Nosotros somos los que dejamos al Señor. Dios es el que ha abierto puertas. Él es el que ha traído oportunidades a tu vida. Hay personas que logran las oportunidades, mis hermanos, y hay personas que las desprecian, las oportunidades. Dice la palabra de, no la palabra de Dios, dice un dicho que dice que las oportunidades buenas llegan una vez en la vida. Y cuando lleguen esas oportunidades buenas, hay que lograrlas. Amén. Hay que lograrlas sin olvidarnos del Señor. Aquí nos está diciendo el Señor. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios. Y la mayoría de las personas, mis hermanos, le han dado la espalda al Señor. Se han olvidado del Dios de las bendiciones. ¿Quién está conmigo? Se olvidaron de Dios y se olvidan de dónde vienen las bendiciones. Deja de decirte esto, no está en mi mensaje, pero me lo acaba de poner el Señor en mi mente. Todo lo que hay en este mundo, lo que se hizo en este mundo, fue para Jesús. Amén. Dice: todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Y qué precioso Él que las comparte con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sin merecerlo, mis hermanos, Él nos bendice. Por eso es que tenemos que dar gracias en todo, dice la palabra. Estoy contento. Amén. Aunque te mire las personas, ¿cómo vas a estar contento? Mira cómo andas, pero le doy gracias a Dios que estoy aquí todavía. Amén.
Le doy gracias a mi Dios, como les dije del coach este de la NBA que perdió. Y le dijeron, ¿cómo te sientes? Me siento contento, amén. Pero perdieron, no le hace que hayamos perdido, no le dijo en esas palabras. Perdieron, dijo, pero estoy agradecido con Dios que me concedió haber llegado hasta aquí, amén. Estoy contento, pero no estoy conforme. El año que entra yo sé que el Señor nos va a dar la victoria, amén. Así con ustedes, mis hermanos, el Señor les va a dar, mis hermanos. Hay que pensar siempre que lo mejor está por venir. ¿Quién está conmigo? Yo sé que el Señor está trabajando en las cosas malas para darme lo que Él me ha prometido. Amén. Por lo pronto me voy a conformar con las cosas que tengo, porque yo sé que viene algo bueno. Dios es experto, mi hermana, mi hermano. Experto, vamos a decir, un profesional. Amén. Un profesional, mi hermano, mi hermana, para cambiar las cosas malas en cosas buenas. Amén. Para cambiar tu llanto, tu lamento en baile, en una danza. Muchas veces tenemos tantos problemas que nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor quiere que nos gocemos constantemente en lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Debemos estar satisfechos con lo bueno y con lo malo. Muchas veces cuando llegan las cosas malas, mi hermano, es que el Señor nos está preparando para algo mejor. El Señor nos está preparando para algo mejor. Tenemos que disfrutar la etapa que tenemos ahorita, hoy este día. Como aquí los hermanos con su preciosa nieta, mis hermanos, ya vienen más, tengan cuidado. Con su preciosa nieta, mis hermanos, gozarse en ese instante que la tienen, amén. Gozarse en ese instante que las tienen. Hay personas, mis hermanos, que la envidia los mata. Hay personas que dicen, no sé por qué el Señor le da familia a esa persona como están. No sé, no sé qué tiene el Señor dándole hijos a esas personas. Mis hermanos, deja decirte, mi hermano Julio, tú tienes lo que otras personas no tienen. Amén. Tú tienes tu hijo, tu hija, perdón, y van a venir más. ¿Por qué nos estamos fijando, mi hermano, mi hermana, en las cosas de la otra persona que tiene mucho, cuando tú debes de ser agradecido por lo que tienes? Amén. Ser agradecido, dale gracias al Señor por lo que tienes. Tenemos que dar gracias en todo y a todo momento. La persona que no tiene contentamiento en su vida, mi hermano, es una persona amargada. Ay, pastor, ¿por qué dijo eso? Porque es verdad. Amén. Si anda fijando siempre y más de las veces, mis hermanos, lo que tiene la otra persona. Amén. O mira que ya le puso llantas nuevas al carro de él y yo todavía ando hasta sin carro. Pero deja decirte, tienes que darles gracias a Dios que te dio dos piernas para caminar, amén. Yo conozco personas que no tienen piernas, principalmente ayer miré a este amigo mío que iba en un carrito, venía de McDonald's, de un carrito y lo cruzó allí, viene con su carrito. Gloria a Dios, digo, mira, este señor no se da por vencido, aleluya. Tenemos que darle gracias a Dios en todas las situaciones, que si no tienes carro, tienes dos piernas para caminar, amén. Tienes dos piernas para caminar y tienes dos brazos para alabar y glorificar al Señor y decirle, gracias Padre mío, gracias Dios de las bendiciones. ¿Me explico? Hay personas que no están contentos en su trabajo. Ojalá y no seas tú. Amén. Hay personas que no están contentos en su trabajo. Se van, mis hermanos, con una amargura que parece que los van jalando. Como cuando un perrito que lo quiere sacar del garaje y no quiere y se aferra y se aferra. Y así hay personas que van al trabajo, mis hermanos, y no le toman sabor. Deja decirte, hay personas que quisieran tener tu trabajo, amén. Hay personas que quisieran tener ese trabajo y tú lo tienes y no estás contento, amén. Personas, mis hermanos, que no tienen finanzas para llevar a sus hijos de vacaciones. Ouch. Personas que no tienen finanzas
para llevar a llevar a sus hijos de vacaciones. Deja decirte algo, gózate con tus hijos ahí en tu casa. Amén. Gózate con ellos ahí y darle gracias al Señor que tienes tus hijos. ¿Me explico? Darle gracias al Señor que tengo mis preciosas hijas. Darle gracias al Señor que estoy vivo, que los puedo abrazar. Vacaciones, cuando la finanza venga, va a ser en tu tiempo, Señor. Yo llevo a mis hijas de vacaciones. Amén. Tenemos que gozarnos en cada momento y darle gracias al Señor. Allí en tu casa le puedes dar gracias al Señor por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. Amén. Yo sé que algo bueno está por venir. Decirle al Señor, yo voy a esperar mi tiempo, Señor. Yo voy a esperar ese tiempo, como dice el cantito. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Y va a volver. Y no tenemos que matar esa esperanza en nosotros, mis hermanos. Tenemos que estar esperando al Señor, dándole gracias cada vez que despertamos, a mis hermanos. Porque puede ser que ese día que despiertas ya no acabes ese día. Amén. Darle gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. En todo tiempo. Parece que este versículo no se los di a estas gentes, pero se los voy a leer. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En todo, no nada más por el McDonald's que te comes, también por el steak ese grande. Ay, qué rico. Ya mero acabamos para irnos a comer. Amén. Mi hermano, pero tenemos que darle gracias al Señor por todo. Gracias, Padre Santo, por mi mamá, que aunque ya se está acabando la oreja de tanto jalármela, pero yo doy gracias por mi madre. Doy gracias por mis hijos, doy gracias por mi esposa, doy gracias por mi esposo, doy gracias mi hermano. Y si no tienes esposa, si no tienes hijos, Padre de la gloria, te doy gracias porque ya miro a mis hijos corriendo aquí. Yo les hace tiempo, hace años mis hermanos, que les platicaba a mis hermanos, que yo me imaginaba y lo visualizaba mirando a mis nietos aquí, corriendo aquí. Y ay, Dios mío, los últimos meses que estuvieron aquí, ya no hallaba cómo pararlos. Amén. Dios cumple su palabra, mi hermano Julio. Y agárrate porque todavía hay más. Amén. Agárrate porque lo mejor está por venir. Ser agradecido con Dios, tenemos que dar gracias en todo. Más de las veces, mis hermanos, nos quejamos por nuestros hijos. Que eres un descarado. Nuestra boca tiene poder para que te guaches. Eres un descarado, huerco, cochino, y pues se cree. Mira nomás cómo andas, descarado, mugroso. No sé de quién eres hijo, y volteas a ver a tu esposo. Pues está ya tu padre. Mi hermano, tenemos que darle gracias al Señor por todo, en todo momento. En todo momento. Porque hay personas que esos hijos malcriados, cochinos, que tú le estás diciendo, que no te hacen caso. Hay otras familias que ya los quisieran. ¿Me explico? Hay mujercitas que no pueden tener hijos. Hay varones que no pueden tener hijos tampoco. Y tú tienes lo que esas personas desean. Gracias, Padre, por mis hijos. Amén. Gracias, Padre Santo, que yo sé que los voy a controlar un día de estos. No muy tarde. Amén. Gracias por mis hijos. Gracias por mis hijas. Hay personas que están orando, mis hermanos, por una vida de bendición. Y probablemente tú has orado por lo que tienes hoy y no te das cuenta. Amén. Yo estuve orando varios años por mi hija. Estuve orando y tuvimos una oración y le dije a mi mujer, ¿cómo la quieres? Que venga con mucho pelo. Pues vamos a pedirla con pelo. Amén. Y así debe de ser, mis hermanos, estar esperando la bendición siempre. ¿Me explico? Estar esperando en el Dios de la bendición. En vez de quejarte con tus hijos, que son esto y esto y esto otro, lo que tú quieras decirle, pedirle al Señor dirección para poder corregirlos mejor y darle gracias. Padre de la gloria, sé que te he fallado con mis hijas, sé que te he fallado con mis hijos.
Padre bendito, pero te pido sabiduría, Señor, para poder lidiar yo mejor con ellos, para presentártelos, mi Dios, mejor a ti. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. En vez de estarnos quejando y quejando y quejando y quejando por nuestros hijos, hay que orar por ellos. ¿Me explico? Y darle gracias a Dios por tus hijos. Darle gracias a Dios. Tienes una boca para pedir un favor y decirle al Señor: Señor, ¿qué hago con Panchito, con Paco? ¿Qué quieres que haga, Señor? Hay personas que dicen, yo los he oído, ya no los aguanto. Ya no aguanto a mis hijos. Fíjese nomás lo que está diciendo, maldiciendo a sus hijos, que ya no los aguanta. El Señor le va a decir: pues yo te los di a ti. Ora por ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Darle gracias al Señor y bendecir a nuestros hijos. En vez de estar buscando razones para quejarnos del comportamiento de nuestros hijos. Ah, esto está bueno. Buscar razones de cómo orar por ellos. Amén. Buscar una buena razón. Señor, ilumíname para hablar con Panchito. Ilumíname, Señor, para hablar con Juanita. Dame palabras, Señor, para hablar con ella. Así debemos de actuar, mi hermano. En vez de estarnos quejando, deja de decirte que te estés quejando no soluciona el problema. Amén. No te soluciona el problema. Mejor estar orando con ellos. Y el Señor te va a oír. No le va a dar solución a los problemas. Él nos ha prometido, mis hermanos. Jesús nos ha prometido que nos va a llevar de gloria en gloria. Pero también nos va a llevar de victoria en victoria, y tenemos que ser agradecidos cuando esa victoria llegue. Y también nos va a llevar en victorias chicas como en victorias grandes. Amén. Pero cuando lleguen esas victorias a tu mano, que digas tú: ya agarré el aumento que me dieron en la compañía Tres Flores, ya agarré el aumento que me prometieron. ¿Qué vas a hacer con ese aumento? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te puso en tus manos? Acabamos de leer ahorita, mis hermanos, que no nos olvidemos de quién. Del Dios de las bendiciones. Amén. Pero la mayoría de las personas se olvidan de Él. Le hemos dado la espalda completamente al Señor. Hay personas que viven la vida loca. ¿Qué será? ¿Será? Pues a ver qué pasa mañana. Mi hermano, hay personas que no amanecen mañana. Él nos ha prometido, mis hermanos, y es una promesa firme. Tienes que tener cuidado cuando andamos envidiando el carro o los hijos que tiene la otra familia. Amén. Tú preocúpate por lo tuyo. Tú también eres una persona bendecida. Amén. Eres una persona que el Señor la ha bendecido en grande. Nomás que hay personas, mi hermano, que no saben aprovechar las bendiciones. ¿Me explico? No saben aprovechar las bendiciones. Más del tiempo el Señor nos da bendiciones para poder bendecir a otras personas. Hay personas que, yo recuerdo cuando mamá se ponía a orar por nosotros. Se ponía a orar, mis hermanos, y ahí estaba en oración por mi hijo. Porque ese, el hijo mayor, era un tremendo, ya está con el Señor. Era un tremendo, y se ponía a orar, mis hermanos, orando por él. Señor, yo sé que tú lo vas a cambiar. Yo sé que lo vas a cambiar. Pero muchas veces, mis hermanos, las malas compañías son las que corrompen las personas. Y es, sí, el Señor lo cambió. El Señor lo cambió, pero otra vez los amigos lo empezaron a procurar y otra vez al mundo. Mis hermanos, hay que ser agradecido, mis hermanos. Camina de la mano del Señor las 24 horas. Amén. Camínate, gózate este día y gózate mañana y gózate la semana que entra y el mes que entra. Gózate todos los días porque tú eres una hija y un hijo de Dios. Amén. Es una promesa. Una promesa. Me gozaré en mi Señor en todo tiempo. Así debe de ser. Tener al Señor en nuestro corazón todo el tiempo. Hay personas que han estado orando en oración por lo que tienen hoy.
y ya no se acuerdan que estuviste orando por esa mujer o por ese hombre hace 80 años acá. Y no se acuerdan que se la estuviste pidiendo al Señor. Y queremos pedirle por algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Pero nos hemos agradecido y le damos gracias a Dios. Padre de la gloria, te doy gracias por mi esposa que te la pedí hace 20 años, Señor. Y aquí está un poquito diferente, Señor, pero todavía la amo. Dale gracias al Señor. Amén. Yo me acuerdo como estos jóvenes que están aquí, yo también tuve guapo, no crean que no. Sí. Y no sé qué pasó, pero miren, aquí estoy. Amén. Todo se acaba en esta vida. Amén. Pero el amor de Dios no se acaba. El amor de Dios no se acaba. Cuando tú caminas de la mano del Señor, Él siempre te va a proveer. Y dando gracias al Señor, dejando de mirar lo que tiene tu hermano allá al otro lado de la calle. Ya compró otro carro, ¿qué vamos a hacer? No te dejes, Paco, vamos a echarle ganas, hombre. Ya compró otro carro, deja que compre otro carro. No te preocupes por el carro de tu vecino, tú preocúpate por tu carcachita que traes, amén. Gloria a Dios, así debe de ser. ¿Para qué nos estamos fijando en lo demás? Cuando tenemos que fijarnos en qué, en lo de nosotros, amén. Tenemos que fijarnos en lo que tenemos nosotros. Cuando tú estás contento con lo que tienes, ¿cuántos están contentos con lo que tienen? Levanten la mano, no tenga vergüenza. Aleluya. Yo estoy contento y estoy agradecido con lo que tengo. Amén. Estoy muy agradecido con el Señor y estoy contento en todo. Dígalo fuerte. En todo. Así debe de ser, ser agradecido con el Señor. Deja decirte, las bendiciones de tus amigos o las bendiciones de otras familias que tú miras, lo que hacen es que te ponen abajo. A mí no me gusta, la otra estaba mirando allí que esta señora de Miami, Jennifer López, que se juntó con otro hombre y que estaban haciendo una casa, no, nomás lo estaba, le leía allí, no leí la historia, una casa de quién sabe qué tantos millones de dólares. Se los voy a decir en inglés para que no me oigan. Who care? ¿Me explico? ¿A quién le importa eso? Amén. A mí me importa lo que yo tengo y lo que tengo para mis hijos y mis hijas. Eso es lo que me importa a mí. Y si tengo al Señor, ¡pum! Lo tengo todo. Amén. Esas personas de seguro ni duermen a gusto. Amén. Porque mis hermanos tienen tanto dinero así que no duermen a gusto. Dice la palabra de Dios, ¿de qué les sirve a la persona tener todo el oro del mundo y no tiene al Señor en su corazón? Amén. Hay que darle gracias al Señor en todo. Deja decirte algo. Mi Biblia me dice a mí que el Señor no hace excepción de personas. Así no como está bendiciendo a estos descarados que comprándose una casa de 25 millones cuando las personas están muriendo de hambre en otros países, mi hermano. Es un descaro eso. Ya tienen casas por todas partes cuando pueden decir, voy a agarrar estos 25 millones que para con esta persona, si él me quiere o ella me quiere, los vamos a donar a otro país, a Honduras, a Nicaragua, allá donde abunda el hambre. Amén. Eso es un pensamiento y ser agradecido con Dios. Pero hay personas que nada más están pensando en ellos como esta pareja. ¿Me estoy explicando? Muchas veces el Señor nos pone bendiciones a nosotros, a nuestras manos, para poder ayudar a alguien más. ¿Por qué estas personas que van a comprar una casa de quién sabe qué tantos millones de dólares? Esta señora Jennifer López ya tiene una en Miami y tiene casas por donde quiera, pero deja decirte, no se las va a llevar con ella. Amén. No se va a llevar nada, mi hermano Julio. Aquí no lo va a dejar a nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, hay que ser agradecidos con el Señor. Que si no tenemos ahorita, que si no tenemos el trabajo que queremos, que si no tenemos la relación buena que queremos con nuestras hijas, con nuestros hijos, mañana es el día. Amén.
Mañana es el día. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 19. Ponga atención, este versículo se usó en la mañana también, con la otra prédica. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Nuestro Dios, mis hermanos, nos hace una promesa. Y ahí está. Nos hace una promesa que Él nos va a suplir. ¿Cuánto? Todo. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios. Los he estado llevando en versículo, mis hermanos, que muchas veces agarramos las bendiciones que nos puso el Dios de las bendiciones a nuestras manos y nos olvidamos de Él por un cuarto de Budweiser. ¿Verdad? Nos olvidamos del Señor por una caja de Miller Lite. ¿Me estoy explicando? Ponga atención lo que dice el versículo. Él va a suplir todo lo que os hace falta. Todo. Lo voy a leer también, mis hermanos. Todo lo que os hace falta. Pero ¿por qué a mí no me lo ha dado, pastor? Porque no lo necesitas. Amén. Muchas veces queremos para nuestros gustos, para nuestros gozos. Amén. Si no te lo ha dado es porque no lo necesitas. El Señor te va a dar, aquí lo acabamos de leer, lo que os hace falta nada más. Lo que te hace falta nada más. El Señor quiere que nosotros con esas bendiciones, cuando tengamos bendiciones, ayer me mandaron un video de John Vision, Iglesia Visión de San Antonio, que ahora le pusieron un nombre 360, pero ustedes son parte de esa iglesia también. Oye, hermano, les regaló el HEB, casi les llenó toda la iglesia de cajas de comida. Amén. Y le mandé yo, cuando el Señor bendice, mi hermano, mi hermana, hasta las bolsas te presta para que lleves. Amén. Esta iglesita, mis hermanos, bastante comida, cajas, sandías, galones de leche. Esa iglesia, mis hermanos, tienen puras niños de 6 años a 14 años. Ya cuando llegan a 14 años, vámonos, se gradúan. Unos se quedan ahí, todavía en la iglesia, pero este pastor, amigo de nosotros, él lleva sus camiones, tiene 5 camiones. ¿Cuántos? 5 camiones. Y va y levanta niños a los proyectos. Mis hermanos, tiene un ministerio precioso, pero la cuestión es, y el secreto es, que él es agradecido con Dios. ¿Me explico? Él es agradecido con Dios. Por eso es que tenemos que ser agradecidos con Dios. Cuando el Señor nos dé una tortilla, mis hermanos, ¿por qué no cortar la mitad y a ver si le bendecimos a alguien? Alguien que no tenga comida. Decir, ¿sabes qué? Pues me iba a comer toda la tortilla, te voy a dar la mitad. Amén. Ser agradecidos con Dios para que nosotros podamos bendecir a alguien más, para poder seguir recibiendo bendición. Dice Proverbios 19, 17, mis hermanos. Proverbios 19, 17. Dice, Jehová presta, el que da al pobre. ¿Qué dice? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué? Se lo volverá a pagar. Amén. Cuando tú inviertes, mi hermano, mi hermana, en la obra de Dios, Dios te va a bendecir. Cuando tú inviertes en sus hijos, en sus hijas, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar a manos llenas. Yo no creo en eso, pastor. Pues vale más que lo creas. Yo lo creo. Y si yo lo creo, créelo también tú. El Señor quiere, siempre tiene sus manos abiertas, mis hermanos, buscando a quien bendecir. ¿Me explico? Fíjate lo que dice NIVA, Nueva Versión Internacional, Proverbios 19, 17. Casi dice lo mismo. Dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Wow. Es hacer un préstamo al Señor. Y pagará esas buenas acciones.
Cuando tú ayudas a alguien de corazón con las bendiciones que el Señor te ha dado, el Señor te las va a multiplicar. El Señor te las va a dar. Amén. Despierten. El Señor te las va a dar. Cuando bendecimos nosotros de corazón a una persona, el Señor te va a bendecir. Aquí lo está diciendo mi hermano, mi hermana, dice, servir al pobre es hacerle un préstamo a Dios. Te voy a prestar para bendecir a la hermana Miriam. Y el Señor me va a bendecir. Te voy a dar $1,000 para que ayudes a los hermanos fulano. El Señor nos va a bendecir, mi hermano, mi hermana. Job 42, versículo 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y aumentó qué? El doble de todas las cosas que habían sido de Job. Todos los que han leído el libro de Job, es una historia preciosa, mis hermanos, que yo no me canso de leer. Preciosa. Hay que acordarnos que los amigos de Job son como esos amigos que te han clavado en la espalda. Eran como esos amigos que te han clavado en la espalda. Que dices tú que son tus amigos, que te jengueas con ellos. Amén. Pero nada más están constantemente queriéndote poner abajo. Aquí, mis hermanos, si leemos y si nos vamos más para atrás en el libro de Job, dice que estos amigos le decían, incluyendo a la esposa de Job, le decían a Job, ya maldice a tu Dios, reniégalo a él. Y los amigos de él constantemente estaban reclamándole, mis hermanos, que renegara al Señor. Pero Job decía, yo sé que esto no viene de mi Señor. Yo sé que esto que tengo no viene de Dios. Muchas veces tus amigos te hacen creer cosas que el Señor no quiere para ti. ¿Me explico? El Señor siempre quiere que seas tú prosperado. ¿Cuántos creen en la prosperidad, mis hermanos? Yo creo en la prosperidad. Yo creo en el Señor. Yo creo que el Señor tiene cosas todavía buenas para mí. ¿Pero qué tengo que hacer? Creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Tu palabra dice que yo voy a ser bendecido. ¿Qué está pasando aquí? Pues mira cómo traes tu corazón. Tienes que ponerte en paz conmigo primero. Amén. Dice en tercera de Juan. Tercera de Juan. 1:2 dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que también tengas salud. Puso todo el paquete completo. Así como prospera tu alma. Si queremos bendiciones, mi hermano, mi hermana, tenemos que ponernos en paz con Dios y ser agradecidos. No me conformo, decir así, no me conformo con lo que tengo. ¿Cuántos están conformes con lo que tienen? Pues yo no. Yo no me conformo con lo que tengo, pero deja decirte, pero voy a disfrutar lo que tengo. Amén. Voy a disfrutar lo que tengo ahorita. Voy a disfrutar lo que el Señor ha puesto en mi mano. Voy a esperar lo que hemos soñado. Voy a esperar lo que el Señor tiene para mí. Hay que disfrutar y gozarnos con lo que tenemos. Amén. Con lo que tenemos, deja decirte, la mayoría de las personas que están aquí, incluyéndome a mí, son millonarias conforme al modo que viven otras personas en otros países. Sin irnos muy lejos, el país aquí de los de la pareja que está aquí, Guatemala. Guatemala vive en una pobreza, hermanos. Honduras, pobreza, que hasta apestan de la pobreza. Pero pobreza, yo a veces me meto en internet y miro los barrios, personas, mis hermanos, oh Dios mío. So que todos los que están aquí son millonarios, amén, en el Señor, amén. Pero la palabra de Dios acabamos de leer, que no nos olvidemos del Dios de las bendiciones. ¿Me explico? Voy a estar satisfecho con lo que tengo mientras espero lo que el Señor me ha prometido. Mientras espero lo que yo le he pedido al Señor, amén. Dios tiene cosas para todos y cada uno de los que están aquí. Cosas nuevas. ¿A quién le gusta lo nuevo, mis hermanos? A mí sí. Gloria a Dios. Amén.
amén. A mí sí me gusta lo nuevo. Esperando que también a ti, una camisita nueva, ¿por qué no? La Walmart tan barata, $11. Señor, provee. A mí me gusta lo nuevo. Cuando yo trabajaba en el taller, mis hermanos, esto no está en mi mensaje. Nosotros reconstruimos un carro. Las mujeres mayores de edad, no se pongan, no se vayan a enojar. Hicimos un carro de carro viejo y le dimos vida, completamente alambrado, nuevo, todo nuevo. Y yo muy orgulloso se lo quería enseñar a unas personas el retrato. Le digo, ¿cómo la ves? Dice, carros viejos, casas viejas y mujeres viejas, no es mi sistema. Oye, hermano, me puso para abajo luego. Hay personas que te van a querer matar el gozo, amén. Te van a querer meter el gozo después de que nosotros trabajamos como 2 años en ese carro. Amén. Te van a matar el gozo, pero mientras estés con el Señor, gózate en él, amén. Estoy contento, amén, pero no estoy conforme, porque el Señor tiene algo mejor para ti, amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Tienes que esperar lo que el Señor te ha prometido, amén. Esperarlo con calma. Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Yo sé, Padre, y voy a esperar lo que tú me has prometido. Amén. Yo sé, mire, el hermano Mauro y el hermano Misael hicieron una parejita tremenda para la alabanza. Y yo sé que el Señor ya estaba esperando a Mauro que, ahí está, que despertara más, porque el Señor le ha dado mucho talento. Le ha dado mucho talento al hermano Misael. ¿Y qué es lo que están haciendo? Dándole gracias al Señor, amén, con su alabanza, con sus cosas preciosas que ellos saben hacer, amén. Hay tantas cosas, mi hermano, mi hermana, ¿por qué darle gracias al Señor? Ser agradecido con el Señor. En cuanto salgamos de aquí, Padre de la gloria, te doy gracias que me trajiste a tu casa de oración. Te doy gracias, Padre Santo, porque sé que hay algo mejor para ahora, amén. Te doy gracias, y para darte gracias, Señor de la gloria, ahí va para que se compongan las, para que se contenten las mujercitas grandes de edad. Te doy gracias, Señor, y mira, y para quedar bien contigo, Señor, voy a llevar a tu hija que se coma un steak. Amén. Así debe de ser, mis hermanos, ser agradecidos con el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Mientras tú estés agradecido con el Señor y sepas y te enseñes a darle gracias, Él se alegra contigo. Amén. Él se alegra contigo. Enseñarnos a conocer al Señor y enseñarnos a ser agradecidos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que nos miran en línea, si tú nunca has recibido al Señor como tu Rey y Salvador, hoy puede ser el día, amén, de que le des tu vida al Señor, amén. Pastor, no sé cómo hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, yo te llevo en oración hacia Él, amén. Es precioso, mis hermanos, darle nuestra vida al Señor y meterlo en nuestro corazón y que sea nuestro ayudador. Aleluya, gloria a Dios. Repite junto conmigo: Señor Jesús, sé que he sido pecador. Ahora, mi Dios, te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que te he fallado en la vida, Padre Santo, pero me arrepiento, Señor. Te prometo, Señor, caminar contigo. Te prometo ser agradecido contigo. Te prometo, Dios de la gloria, darte mi vida y te recibo como mi Dios y Salvador. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Si no tiene lugar donde congregarse, Visión tiene las puertas abiertas para toda persona que ande buscando donde venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Estamos abiertos, mis hermanos. Si usted hizo esa oración, mándeme un email, iglesiavisiondelocor.com, y le mandamos un libro de cómo seguir el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibieron, mis hermanos? Levante sus manos, déjame bendecirlos. Gloria a Dios. Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu palabra, Padre. Ahora, mi Dios, despídenos en paz, Padre Santo. Que donde quiera que caminemos, Padre, donde quiera que andemos, Padre, que sepamos ser agradecidos contigo, Padre.
Que todo lo que toque nuestras manos sea de bendición para poder bendecir a alguien más. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos bendecidos, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.